Salsa Valentina presenta. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Vamos a repasar la información deportiva del día de hoy. En el día de medios virtual previo al Clásico Nacional, Isaac "El Conejito" Brizuela, mediocampista del conjunto rojiblanco, habló sobre la petición del profesor Víctor Manuel Vucetich para este sábado. Tres cuartos hacia adelante, hay que tratar de jugar el mano a mano, insistir, si perdemos un balón, buscar otro y tener toda la confianza, no importa si fallamos, el chiste es estar ahí. Al final de la charla destacó que el equipo va en ascenso y de aquí en adelante es muy importante sumar de tres puntos, por lo apretado que está el torneo. Con esto, Chivas cierra su preparación para el Clásico Nacional ante el América el próximo sábado en el Estadio Azteca. Mientras que las noches mágicas sobre la duela, los Celtics de Boston caen en el segundo juego de la serie ante el calor de Miami. Con un marcador de 106 a 101, Miami Heat se lleva el segundo juego de la serie ante Boston y pone la final 2-0 a su favor. Goran Dragic se queda como líder encestador realizando 25 puntos durante toda la noche. Los Celtics buscarán revertir la mala situación el próximo sábado, mientras que en el este arrancan hoy las finales entre los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles. Recuerde que la actividad del básquetbol la puede seguir a través de su sistema de megacable en los canales de ESPN. Mientras que en la actividad de los emparrillados en el Thursday Night Football, los Browns de Cleveland suman su primera victoria de la temporada 101 ante los Bengals de Cincinnati. Con el marcador de 30-35, el ataque terrestre de los Cafés rindió frutos. Nick Chubb, jugador de Cleveland, consiguió 124 yardas por acarreo y concretó dos touchdowns. Con esto, los Browns tienen su primera marca de un ganado, un perdido, mientras que el equipo de los Bengals consigue su segunda derrota de la temporada. Silbatazo final con la información deportiva, pero recuerde que usted este fin de semana puede disfrutar de todos los deportes acompañado de Salsa Valentina, porque Salsa Valentina es el sabor del deporte. Continuamos con más información. Salsa Valentina presentó.